Nosotros creemos, en primer lugar, que el destino de Mendoza en términos petroleros fuertes básicamente va hacia los crudos pesados, que es nuestro lugar, digamos, ¿no? Lo que tenemos, que son crudos muy particulares, son crudos caros, caros de extraer, caros de trasladar y caros de refinar. Son caros, mucho más caros que los crudos livianos. Es verdad que hay un precio internacional del petróleo muy bajo. Hay una incertidumbre muy fea en el país de cuál va a ser el precio interno del petróleo en los próximos años. Hoy hay un precio que es superior al precio internacional, pero que en teoría llega hasta fin de año, y de ahí en más no se dice cuál va a ser el precio en el mercado local. Eso hace que la industria petrolera esté muy preocupada, porque no sabe qué ingreso va a tener el año que viene, y por la incertidumbre. Y la verdad que no nos gusta nada haber leído la noticia del nuevo CEO de YPF en ese contexto, porque hasta ahora, y esperamos que sea así, y que sigamos así, la provincia de Mendoza, la actividad petrolera no ha caído este año, sino al contrario, está subiendo. Más o menos se extrae 4% más que el año anterior. Y somos la única provincia del país que está aumentando la actividad petrolera este año. Y esperábamos seguir en la misma línea, con lo cual no recibimos para nada bien la noticia esa. Esperemos que charlar con ellos, porque con las conversaciones que tenemos hasta ahora no aclaran cómo impacta esa frase en los hechos.